Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan un 6 de junio, pero en distintos años de su historia? Un día como hoy, pero de 1868, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por acuerdo de la Comisión de Hacienda, decretó el presupuesto de gastos y plan de arbitrios para el Ayuntamiento de Texmelucan, con la imposición de derechos por la introducción y consumo de pulque, aguardiente refino y holanda, y con sus frutos, construir sus casas consistoriales. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se decretó el estado de guerra en todo el país. Con ese motivo, los sindicatos de Texmelucan se adhirieron al Pacto de Unidad Obrera Nacional. En 1946, campesinos de Huejotzingo, Chaucingo, Teotlalcingo, Tlalancaleca, Texmelucan, Domingo Arenas y Tlahuapan se manifiestan a favor de Gabriel Ávila Camacho para postularlo a senador de la República y se adhieren a Miguel Alemán Valdés como candidato a la presidencia de México. Y en 1963, en sesión cabildo ordinaria, el regidor Carlos Galeazzi logra el acuerdo para reparar los locales del Portal Nuevo en el Mercado Municipal Domingo Arenas. Esto pasaba en San Martín Texmelucan, un 6 de junio, pero en distintos años de nuestra historia.